que el domingo es la Navidad y a mí es la fiesta para mí más esperada del año. Desde que era muy pequeñita y no tenía absolutamente ni un sol para comprar un árbol de Navidad, mi hermana y yo íbamos por la acequia que atravesaba la urbanización donde vivíamos y recogíamos arbolitos viejos, los pelábamos, los pintábamos de blanco, lo poníamos en un balde con tierra y por ahí quedaba algún sencillo del mercado, le comprábamos una bolita una semana y ya para el 24 llegaba con dos bolitas. Este era nuestro árbol de Navidad, pero eran tiempos igual de felices, igual de preciosos, porque crecimos en un hogar con muchísimo amor y mucha unión. Así que a todos ya saben que la Navidad no se trata del árbol más grande que tengas, del regalo más grande que hagas. Se trata justamente de eso, de estar juntos en los momentos difíciles y los bonitos. Así que empecemos este programa. Ay, me pone sensible la Navidad, me pone buena gente. Ay, me pone linda de corazón. Ya ven que yo soy un ser de luz, un ser de amor. Claro que sí, lógico, por favor. No soy como esas peleonas de la televisión. Romina Gachoy. Primero fue Jean-Paul, que dijo que le gustaría aumentar la familia. Ahora Romina Gachoy parece estar convencida de este asunto. ¿No les pasa, no han notado que hay parejas que se separan, se pelean y lo primero que hacen cuando se rejuntan nuevamente es pensar en un bebé? Parece que se emocionan y todo, ¿no? Pero ojalá que realmente lo piensen con mucho cuidado. Me gustaría tener otro hijo, ha dicho también Romina en una entrevista que le hacen. Entonces, parece que tenemos el 2024 nuevo bebé en la familia Santa María Gachoy. Claro. Bueno, los hermanitos mayores deben estar bastante emocionados. Y además dicen que los bebés vienen con un pan bajo el brazo. Ojalá sea su caso, porque criar 5 niños en estos tiempos es bastante, bastante pesado. La economía no está bien. No son, serían 4, ¿no? 2, 3 y 4. 4 niños, igual, es una cifra bastante grande. 3 ya me parece grande, 4 grande. Ustedes saben que la educación en este país es tan caro, alimentar, vestir, pagar departamento, es muy caro. La gente que tiene esos niños, esa cantidad de niños, lo sabe muy bien. Tienen que pensarlo bastante. Me gustaría otro hijo, a todos nos gustarían muchos hijos, pero a veces hay que tener los que podemos educar y los que podemos criar bien. Eso es una cosa de ser responsables como seres humanos y como padres. Pero ahora vayamos con lo que ha sido ayer la boda de Davis y de Cassandra. Esta vez ya tenemos todas las imágenes y todos los detalles, por supuesto, en nuestro particular estilo. No esperan que seamos, ¡ay, todo lindo! Es que de verdad a mí todas las novias siempre me parecen bellas, siempre me parecen que tienen un brillo especial. Yo adoro a las novias. En todas las bodas yo lloro, siempre lloro. Lloro con los gestos de amor, lloro con las palabras, lloro con el baile, sobre todo cuando hacen sus votos y dicen lo que esperan, lo que quieren de ese matrimonio. Ay, a mí me emocionan mucho cuando la novia llega con el padre, cuando el novio llega con la madre, me gustan esos detalles, me gusta ver cuando el amor se refleja, el amor se le sale por todos los poros de la piel a esa pareja. Siempre soy una romántica incurable, lo seré toda la vida, así que acá van los detalles, pero ay, pero pues, y ayer ya nos pasó la emoción de ayer. Así que hoy podemos decir que eso fue pues, que lo hubieran hecho en un salón municipal donde casan a los novios en las bodas civiles, que de verdad están mejor adaptadas, creo, que estos salones. Hicieron solo una mesa de vidrio, le pusieron un arquito, sillitas y ya, nada más. Y luego pasaron a un lado donde pensamos que se iba a armar el tonazo. Y no, yo creo que no taparon mucho las paredes, no le pusieron unos tules, unos tolditos, solo pusieron unas mesas vestidas y unas velitas por ahí, pero parecía un salón de convenciones normal, porque generalmente estos salones de los hoteles son hechos para convenciones. La mayoría de ellos no está preparado para bodas. Entonces, cuando vas a hacer una boda, tienes que hacer como cuando ellos hicieron el baby shower, que se tapó todo con globos, ¿no? Con adornos. Entonces, sí estaba ambientado, pero esto no. No, de verdad fue una boda bien modesta.
Lo importante es que se casaron. Pero yo creo que acá lo que hace es contradecir lo que ha anunciado toda la vida David Orozco. David Orozco dice, cuando yo hago algo, por supuesto, lo hago a lo grande. El día que yo me case, será lo grande. No, pues por eso a veces no hay que hablar, porque tus palabras son las que ahora te recordamos. Saquen sus mejores trapos, que llegamos a un evento municipal. Ay, no digo a la boda de David Orozco y Cassandra Sánchez de la Madrid. ¿Pero qué es esto? Todo por el canje. Ay, perdón. Todo para celebrar el amor con sus más de 100 invitados. La Case desde muy temprano estuvo en el Hotel Miraflorino, haciendo la clásica sesión de fotos en el balcón de su habitación, y poco a poco iban llegando sus invitados. Unos no respetaron ni siquiera el código de vestimenta, que supuestamente era azul. Camila Scrivens, Laura Espolla, Katy Sainz se zurraron y fueron con otros colores. ¡Qué roche! ¿Y el azul, Katy? Y ya dentro del local vimos que habían dos espacios. Uno donde fue la ceremonia, que le colocaron un arco de flores y unas cuantas sillas acrílicas. Ahí dieron sus votos frente a su familia y amigos más cercanos. Sí, sí, acepto. Doña Cassandra Victoria Sánchez de la Madrid. ¿Desea usted contraer el matrimonio civil libre y voluntariamente con don Davis Juniors o los Cotanasio? Sí, acepto. Lo declaro legalmente casado y unido en un matrimonio de la ley. Muchas felicidades. ¡Bravo! Bueno, después de 2 años de haber entregado el anillo 2 veces, por fin se amarraron. Aunque viendo bien, Chaque y yo que separaba un espacio en mi casa nomás. Si más parecía evento municipal. Cualquier otra cosa menos una boda glamorosa de reinas como lo merece y como la Newton siempre se jacta. Metieron obvio el clásico baile, todo muy emotivo, pero a ver, lánzate que hice el buquet pa' chaparlo de una. Aunque con esa espera de 2 años, mejor me hago un costadito. ¡Ey, ey, ey! ¡Aguante, señor editor! ¿En pantuflas? ¿Qué? Ay, ¿dónde quedó el glamour? ¿O será que está esperando a su segundo bebé? Raro, ¿no? Porque esa pancita también nos hace sospechar. Y los últimos invitados que llegaron, que no se ganaron con el sí acepto, fueron Valeria Piazza y Julián Zutli. El argentino, que dentro de poco cumplirá 40 añartus, está pero como quiere él. Pero adentro se desató, se sacó el michi y con pecho al aire se mandó un bailecito, pero de aquellos. Así seguro le daban el pase al bailongo, a la fiesta. Obvio que uno no se casa así nomás. ¿Qué? ¿Ahí terminó todo? 11 de la noche y la gente empezó a sacar cola. Ay, qué aburrido. O sea, solo fue un cóctel y ya. Hay 2 soles más de presupuesto. Pues, Davis, ¿dónde quedó que todo lo haces a lo grande? Hasta tus conciertos duran más. Bueno, esperemos que cuando llegue el religioso, o sea, en unos años más, y si llega también, rompan el chanchito y hagan una boda a la altura. It's a beautiful night. Bueno, ¿quieren saber qué opino? Bueno, lo vamos a hacer y para eso viene Mónica Cabrejos, que además ha anunciado que se va de la televisión del programa que tenía por Panamericana. Volvemos con ella para hablar de esos detallitos que nos pareció, que me parece que faltó. En fin, pero por eso no hay que anunciar algo grande cuando lo que vas a hacer es algo muy pequeño, muy humilde, muy modesto. Acá, claro, ellos finalmente se han casado después de haberlo, de 2 anillos de compromiso, de haberlo anunciado hace más de 2 años, venir con la fecha de la boda, la fecha de la boda y la fecha de la boda. Por fin se da la boda y... ¿eso era? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¿Ya no? ¿Nos tenemos que ir? ¿Qué? ¿No hay fiesta? ¿Y el tono? ¿Qué pasó?
para religioso. ¿Cuándo? ¿Cinco años más hay que esperar? Ahora sí, nos vamos al corte y regresamos con todos los detalles de la boda contadas por Mónica Cabrejos, que ya está empapada del tema, y por supuesto comentar algunos de los detallitos. Ya volvemos. Eres tú. Y ahora sí, tenemos acá a la señora Mónica Cabrejos. Deja de estar ya. ¿Qué estás mirando? ¡Qué guapa estás, Magali! ¡Ay, estoy navideña! No, además las lentejuelas están en toda moda. En te toda queda muy moda, lindo. Sí, va a ser mi vestido de la noche de Navidad. Te queda muy, muy bonito, en serio. Gracias, gracias. Yo vengo ya empaquetada. ¿Lista para lista, llevar? ¿Lista? ¿Lista para llevar? Eres parte de la decoración. Para llevar y para comer. Bueno, no quería tanto detalle, Magali. Ahí es un programa nocturno. Por supuesto, para adultos. Además, es una broma. No, de verdad, estás guapísimo hoy día. Gracias. Me hubiesen dicho para... Ahora parezco yo la señora. ¡Ah, sí! No puede ser. Bueno, pero vamos a hablar de una señora. Vamos a hablar de Cassandra y Davis, que por fin se casaron. Uy, la boda ha sido... ¿Qué cosa? Ay. Yo tengo ahí, he visto algunas historias y la boda ha estado, pero... Sí. Bien emocionante, ¿no? O sea, la gente ha estado como bien feliz por ellos. Una no, boda chiquita. La gente ha estado en una boda chiquita. Ellos dijeron 120, 150 invitados, creo. Pero bueno, finalmente una novia siempre va a ser un día anhelado, un día que disfrutas. Y siempre todas las novias son hermosas. Todas las novias son radiantes, porque el amor nos hace bella a todas. Además es un día especial, ¿no? Sí, lo único que yo no sé, pero yo creo que esta boda fue como... fijada un poco a lo rápido. ¿Por qué digo esto? Porque ella no tuvo tiempo. Todas las novias, tú sabes, y todas las mujeres... No sé, yo nunca me he casado. Bueno, pero si vas a ir a una fiesta, quieres entrar en el vestido. Si vas a ir a la invitada boda a tu amiga, te pones a dieta para que entres en el vestido para esa fecha. O sea, las mujeres tenemos un tema con eso, todo un tema. Porque o sea, además quedan los recuerdos, ¿no? Es sobre exacto. todo eso porque pasa y no con los te años. Quieres ver en la foto. Yo hasta ahora digo, ay, estaba cuadrada. Es que me dediqué a comer demasiado los últimos días previos a mi boda y estaba cuadrada. Ahora estoy más delgada, creo. Pero bueno, pero es un tema con nosotros. Ahora, yo digo que ella no ha tenido tiempo, creo yo, de someterse a una dieta, que ir al gimnasio, todo. O lo otro es, ¿te acuerdas esa toma de la ventana donde ella se le ve una pancita? Pero también hay otra cosa, que no sé, porque yo no soy cercana a ella, pero yo puede tampoco. Ser que tenga un tema de tiroides, y cuando tienes un tema de tiroides no puedes bajar de peso de manera tan fácil. Pero por eso te digo, pues, o sea, esto yo creo que la fecha ha sido fijada como de último momento, ¿no? Yo no sé fijarme bien, pero había una toma donde ella está de costado. Ahí, mira, ahí, sí. Ahí. Donde yo no sé, yo no puedo asegurar porque no soy ni cercana, ni lejana, ni nada. Pero yo digo, o sea, no he escuchado nada porque a veces la gente de las clínicas a nosotros nos manda información. Pero esta vez yo no he tenido ninguna. Pero digo, de pronto, de repente, se deba su sobrepeso a una, esa barriguita. A la felicidad del matrimonio, Maga. Aquí ha comido mucho tacutaco, mucho. Claro, a veces uno... Esa es mi opinión, ¿eh? A veces uno ya, pues, hay cosas con las que no puedes luchar, sobre todo la gente que tiene tiroides, o sea, si va al médico y eso, y sabes que ya, pues, me entrego a la felicidad el 2 de enero resuelvo. Sí, pero si tú te sientes feliz, yo la vez pasada le mandé a Patrick un TikTok donde vi una novia subidita de peso, bailando con su padre, tenía el vestido strapless, bien pegadito, y la chica bailaba con el papá, pero que con los brazos descubiertos, gordita claro. Ella. Pero qué personalidad. Es como tú te asumes, pero ella no. Ella se ha tapado hasta las mangas para evitar los gorditos. Eso es lo que te iba a decir. O sea, yo que soy experta, yo que soy brazona, ¿ya? Porque yo también soy brazona, siempre el tema de los brazos y taparse los brazos tiene que ver con que uno sabe que está pasadita de chicharrón, exacto. ¿No? Yo creo que ella sabe que está con sobrepeso. ¡Claro! Y creo el espejo que el no te miente. Es mi opinión. Yo de moda no sé nada, como verán. Pero creo que el vestido no era el adecuado para ella. ¿Qué le hubieras puesto? Yo, ¿algo la verdad, más suelto? Yo, o sea, si ya he asumido que voy a comer y voy a ser feliz y que el peso no me importa, pues yo me pondría mi strapless, ¿no?
Sí, yo también pienso que sí. Que se me vea porque rica. Dije, ya está, ya, pues ya, ya engordé, ya, ya no me dio tiempo de bajar de peso, no quiero, novio, no me da la gana. El novio ha dicho algo bien interesante, ¿no? El novio ha dicho, yo me enamoré de Cassandra por lo que lleva adentro. Entonces ya si mi marido me acepta, mi marido no se queja por, no se queja por lo que hay. Porque hay que decirlo, las gorditas también son sexy, ricas, ponedoras. Ah, sí, claro, pero la conoció Regia. Discúlpame, cuando la conoció, ella era una pero mujer. Pero ahora está en otra etapa de su vida. Lo que sí creo que el vestido es muy serio. Para ser novia tendrías que estar, si es que algún día, muy lejano. Yo decido ella, casarme, aunque también el galante de su hoy esposo dijo, ella sabe por qué está así. Que de repente, como te digo, puede ser un tema de ella tiroides. Sabe por qué está puede, así. Puede ser pero un así, tema... ella sabe por qué escúchame, está así. Podría ser un tema no de tiroides. No lo sea, porque yo le he visto bajar de peso y ponerse regia. O sea, una persona no con tanto peso con no... Con cada década, sobre todo las mujeres, cada década, o sea, de los 20 a los 30 es una, de los 30 a los 40 es otra, de los 40 no sé qué edad tiene Cassandra, tiene 30, 30 y algo, base 3, siempre hay como un... aumentas el peso. Entonces es posible que con pero el embarazo no puede pasar también haya de un quedado. Lado a otro y el embarazo es una cosa que ella todo... Ella es la que nos decías. Claro. Me parece, mira, muchísimo más llenita que Cassandra, pero mira la personalidad, se dejó los brazos su... Ella dijo, yo voy a usar mi strapless, se marcó la cintura y dices, me parece, qué lindo. O sea, yo sí, de verdad que yo me quito el sombrero cuando las personas nos asumimos tal como somos y nos queremos tal como somos. No sé si tú recuerdas, hay una presentadora americana que mira, la que famosa, linda, a ella le interesa. Creo que se y hasta Graham. Se ve regia, mira, hasta se ve no, sexy. Es que se ve linda. Porque baila tan bonito, porque esta, se mueve. Esta chica... La seguridad, es que la seguridad embellece. Ha sido presentadora y se hizo famosa por ser modelo talla grande. Y Angie Graham me parece que es, y ella ha sido una de las primeras mujeres de talla completa, gruesa, que se luce como está. Yo creo que el tema con la mayoría de personas que subimos de peso, y dentro de las cuales me incluyo que tengo problemas para controlar el peso, es que aquí ser gordito o llenito o gordo, hay una especie de gordofobia, ¿no? Si tú ya estás, o sea... ¿Tú estás rica? No, pues, te lo que pasa es que la gente que esconde su gordura, que se siente mal, se nota. Además, la evidencia más. Se nota. Creo que por ahí se va nota. La evidencia cuando tú más. Te avergüenzas de tu peso, cuando tú estás así, como que es como... Pero cuando tú te asumes, porque dices, yo no puedo bajar de peso, esta es mi contextura. Y no me quiero hacer nada. Y no me quiero hacer nada, no quiero, pues, no quiero hacer dieta, no quiero pasar por el quirófano, no quiero nada. Asúmame. Me quieren tal cual. Porque yo creo que parte de la confianza que irradias está justamente en eso. Es en estar cómoda contigo mismo, con tu cuerpo y cómo te ves. Eso va por un lado. Pero creo que también ella, el tema de las críticas, ¿no? La gente, seamos honestas, la gente bien mala con el tema del sobrepeso. Y no acepta, no tenemos... Lo que pasa es que sabes que en el caso de ella, como pasa en el caso de hijos de famosos, siempre se va a comparar al, por ejemplo, al glamour que Jessica Newton siempre ha, digamos, mostrado. Entonces es, oye, por Dios, eres la hija de Jessica Newton, como tu mamá no te... O sea, siempre va a haber por ese lado también una comparación. Quieras o no, es así. Los hijos de personas mediáticos cargan con esa cruz toda su vida. Pero igual, insisto que el vestido no la favorecía. No, para nada. Yo me hubiese puesto un strapless bien encorsetada y a los vuelos y que... Yo igual, como la chica esta que vimos bailando. Y pasaría así y la que soporte y ya está. Porque es verdad, o sea, uno se tiene que querer como está porque los años no pasan en vano. Uno engorda, uno tiene celulitis, le sale el rollito, etcétera, etcétera. Hay algunas personas que deciden no, o sea, cambiarlo y está monstruo. Pero si ella ha decidido ser... Sí, ahí se le ve pasadita como... Pasadita de quesos, pasadita de tamales. De lasañas. De turrón. Está rica, está rica. Y ahora, hablemos de la decoración. A mí me parece que, o sea, porque yo esperaba que iba a haber tono, pero no hubo tono, solo fue una cena. Sí, fue una cena. Se sentaron, tú elegías tus platos, comías. Y con ahí, carta era. Está bien, con carta, pero cada uno chau, bye, bye, después de comer. Parece que de repente está embarazada. ¿Tú crees? Digo. Yo le digo por la barriguita que le veo, pero eso también puede ser, como tú dices, exceso de tamales, exceso de chicharrones. No necesariamente que esté embarazada, ¿no? Aunque si está embarazada, bueno, lógicamente se disculpa que ella esté, digamos... De repente está... Mira, si es que no ha habido fiesta, puede ser que haya estado embarazada, ¿no? ¿Están guardando para el bebé? No.
para el otro baby shower. Yo creo que él ya tiene guardado, sino que de repente no está bien de salud. O sea, no tiene ánimo, puede tener un embarazo complicado y dice, quiero una reunión tranquila y no quiero tono. Sí, pero si iban a hacerlo, ¿estaba con chancletas? Sí. En un momento se pone babuchas. Ah, de repente está hinchándose. Está embarazada. Yo creo, porque cuando tú te embarazas, retienes líquido además, entonces se te hinchan los pies, no soportas los zapatos, ¿no? Mira, porque además para que se haya puesto esas babuchas. Las babuchas del hotel. Porque se debe haber quedado en el hotel a dormir, pero ya eso porque ya le he ganado la incomodidad. Yo digo que está embarazada. Esa es una gran posibilidad. Bueno, todas las novias siempre nos cambiamos de zapatos y nos ponemos esas zapatillas con taco cuña, ¿no? Yo sí me las cambié a determinada hora, pero babuchas. ¿Quién va a aguantar? ¿No te pasa, babuchas? No. Claro, es que es como, yo sé que las novias se preparan, o sea, voy a llevar mis zapatos o mis sandalias de fiesta para estar más cómoda, pero estar Todas nos cambiamos de zapatos. O sea, tú dices que ha sido un matrimonio de último momento. Sí, porque además yo veo, mira el salón. El salón es el salón de convenciones que tienen los hoteles. Por lo menos esa madera que es así, que donde tú, ¿no? Ese salón donde tiene sus sesiones de directorio, las empresas que alquilan para eso estos salones. Para conferencias. Claro, para conferencias. Entonces tienen sus paredes papeladas, ¿no? Enchapadas de madera. Mira esas paredes blancas, ¿no? Entonces, por lo menos lo cubres, le pones unos tules ahí, unos adornitos con flores. Para que no se vea la calata se veía, calata. Esas puertas así, las de salida que son de oficina, ¿no? Hasta tenían... De emergencia. Hasta tenían esta cosa que ponen para no dejar pasar, ¿cómo se llama? Magali, que tú eres bien fijona también. En eso te fijo. Ah, sí, yo me fijo en todo. Es que dime tú, si vas a hacer una boda, es que toda la vida ha dicho, yo quiero una boda, cuando yo hago una boda va a ser en grande. No te llenes la boca. Pues. Pero esta de repente es la boda de civil, sí, y sí. La religioso va a ser a lo grande y va a cubrir las puertas de emergencia y va de repente a alquilar una hacienda y va a traer una orquesta internacional y van a venir las mises. ¿Cuánto tenemos que esperar para eso? Quizás 9 meses. Pero es raro, porque él teniendo una orquesta y teniendo tantos amigos músicos... Uy, gratis hacerle. Escúchame, ha podido hacer el match con cualquier orquesta internacional. Hoy podía llevar la suya. Porque supongo que la suya toca de todo, de todo, ¿no? Claro, ¿no? Pero ha podido llevar alguna orquesta... Y que pueda cantar a las coristas, ¿no? Que tiene mejor voz que él. ¡Ay, Magali! ¿Qué? Mira, ahí está el menú. Era para escoger entre lasaña gratinada de berenjena, zucchini, pimiento, marrón, griquier. Ah, no, estaba todo. Lasaña o medallón de lomo era. Sí. El postre, el strudel de mango. Y papaya, en salsa de vainilla. Y bola de helado. Ajá. Y para la entrada era para elegir... No, no solamente, ay, no sé. ¿Quién habrá mandado ese ay, sí. esa foto? ¿Ensalada de qué? Ay, no ensalada, sé. A ver, déjame ver si este... La otra era, bueno, eran dos entradas, dos segundos, y la persona elegía, está bien. O sea, pero era una boda cumplidora, ¿no? Una boda cumplidora, la gente, y terminó, y la gente bailaba, oye, los bailes, creo, bueno, bailaron ellos dos, y luego hasta Julián Zucchi creo que se animó dijo acá empiezo yo el tono, y nadie le siguió. Es que no, seguro tenían el local contratado hasta cierta hora. Claro. Y tú sabes que en los salones de Laura que siempre la botan de todos lugares porque ella se va hasta el último, ella se fue a las 11 de la noche, ¿no? Claro, que debes, además no debe haber estado permitido bailar. Acuérdate que es un hotel. Sí, pero si contratas un salón, mira, ahí estaba bailando Zucchi con no sé quién. ¿Quién es él? Parece el marido de... Parece Brian Rulan, pero no creo que... Sí, es Brian, ¿no? Siento, me escucha, parece. Además era como que el tono, o sea, el ambiente de la fiesta era como, ¿y este par de locos que está? Exacto, ¿no? El Julián Zucchi ya en soltero, ya se desabrochó la camisa hasta la cintura casi. Feliz por no ser el que se casa. Creo que ha sido una boda entre amigos. A mí he visto a Ernesto Pimentel, sí, a Cielo boda, Torres. Carlos Cacho, o sea, una boda chiquita, íntima. Las mises. No, una boda íntima, porque por eso de repente no se preocuparon pues de ponerle tules al costado, de ambientarla más bonito, ¿no? Y tampoco, ¿no? No es Brian Rulán. Es que sin lentes yo de lejos no puedo ver bien. Y bueno, pero además no había pues ni un cantantito, aunque sea una baladita, ¿no? Aunque sea algo, ya no importa, y que la gente baile un poquito, no, nada. Era solo una ceremonia civil con cena. Mira, yo para eso, de verdad, si hubiera querido ahorrar, me caso en uno de los salones de la municipalidad, que tienen salones ambientados, que luego de la ceremonia pasas a un costado, es un cóctel, bocaditos y chau, chau. Adiós los pastores.
Bueno, yo creo que a mí particularmente no haría una gran fiesta. Yo no haría una gran fiesta, uno, porque si tengo esa cantidad de plata, mejor me voy de viaje. Porque de repente están ahorrando y se van de viaje. Claro, que es lo de repente se van a pasar año, Navidad, Año Nuevo, o fuera. O se van, no sé, a un crucero. O se van a algún lado, ¿no? Y felices se van con la familia, no claro, sé, porque sí. De sí, pronto. Sí, hay entonces han mucha... ahorrado. Oye, y han dicho. Casarse es carísimo, Magali. Casarse sí está casarse caro. Casarse es carísimo. Está caro. Pero ahora la mayoría de, pero la mayoría de influencers se casa con canje entero, no les cuesta ni un real. ¿Cuánto te costó a ti tu boda? Uy, no, eso no lo voy a decir, es un escándalo de dinero. Ya ves, es carísimo. Hasta ahora creo que no ha sido superada en dinero. Pero eso es algo que mi marido y yo quisimos. Claro. Quisimos. Nosotros dos no tenemos hijos chicos, nosotros trabajamos para nosotros. Ya están viviendo para ustedes. Claro, claro, entonces dijimos, nos vamos a casar, esperamos que los dos, la última vez en nuestras vidas, y hay entonces, que casarnos porque a él va grande. Por la segunda, yo por la tercera. Y dijo, bueno, tiremos la casa por la ventana porque nos da la gana. Mi marido es tan sociable, es amigo de... Davis es la primera. ¿Sí? Claro. Y no sabe si va a durar. Claro, uno ¡ay, no qué sabe... horror la otra! ¿Ya ve? Después que ha rajado. No sabe si va a durar. ¿Cómo no vas a decir eso? Claro, pues? Es que uno no sabe si vas a durar después que te casas. O sea que si vas a durar, si botas la casa por o la sea, ventana. O sea, si tienes un nivel de seguridad... O sea, si tienes un nivel de seguridad, porque es lo que la mayoría de parejas en este momento cuando se casan, sabes que hay más divorcios que matrimonios, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero yo no tengo tampoco la seguridad. Yo vivo el día a día, pero pienso, ya no me voy a volver a casar, creo, después de la tercera. Dije, ya acá, pues, pero quememos nuestro último cartucho. Y como lo quemaste, Magali. Y bien quemado, sí, claro. Hasta claro. Rafa Gavino, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, punto. Nadie, sí, sí. No me invitaste. Sí. Y no me invitaste. Igual Cassandra tampoco me invitó. Mi marido subía a los invitados todas las semanas. ¿Sí? Sí, todas las semanas aumentábamos, claro, mesas. Mi marido le habla a todo el mundo, y cree que tiene la obligación de invitar a los ahí clientes. Ahí está Cielo. ¿Quién es? Pero, Cielo, oye, Torres, Cielo Torres. Y con este dress code del azul, que me pareció loquísimo, ¿no? Con sus imitaciones de match and match. Qué mala es, qué mala es, Magali. ¿Sabes qué? Yo me voy, no puedo con su maldad. O sea, uno no puede ir humildemente con sus zapatitos. Oye, pero de verdad, yo tengo para el programa las imitaciones que hace los Dupe, que hace Aldo, que hace, ¿qué otra marca hace? Platanitos, hacen de verdad imitaciones de estos zapatos no que sabría, te cuestan $1,700, pero las imitaciones te cuestan, pues, yo no uso Platanitos, 100 soles. Yo no uso, imitaciones, qué horror. Otras te cobran, otras marcas más, americanas te cobran $400, que ya... Qué horror, Magali, ¿quién va a estar usando imitaciones? Bueno, pero acá Cielo Torres apareció con su vestido, que no era el azul, que era el dress code, el azul del dress code era más oscuro. Esta Missy apareció ya con De celeste. Es que a veces que te digan a ti todas las invitadas de azul en una boda... Además Dios que de repente mío. Es un color que no te gusta, ¿no? Claro. O no tienes el vestido. O que no lo tienes. Ahí por ahí vi gente que había ido de negro, porque seguramente que no tenía el azul. Azul noche. Es ponerle noche. Azul noche, bien noche era. Y ahí ese es azul cielo, ¿no? No, ese sí es celeste, pues claro. Celeste, pues, no es azul. Porque, claro, muchas dijeron, ay, no, yo no voy a estar igual que todo el mundo, yo quiero destacar, porque la gente va a lucir sus chachás, ¿no? En esta, ahí va, mira, ella, esta fue es negro, ella? Porque ese ella no es azul. Va de negro y el novio va de azul, o el esposo, no sé. Azul marino. Y esta otra que va de negro, mira. O azul re oscuro, un azul marino, ¿no? Que es el pero enfoquen los zapatos porque Magali raje rico. Yo mejor ni me muevo de aquí porque si no... Y él llegó así con sus lentes tradicionales, ¿no? ¿Me pueden pasar algo para él estaba en el invierno europeo, ¿no? ¿Así llegó el novio? No. Se cambió, pues claro. Pero llegó así con su saco así de... El saco del invierno europeo, ¿no? O sea, él estaba en pleno... En pleno mes de julio. Ayer acá había en Perú. Frío, Magali, no seas así. Oye, no hace frío ahí. Mira cómo fueron sus invitados, todos calatas. La más abrigada era Cassandra. Todas estaban con... Es que ellos parece que tienen una temperatura distinta, ¿te das cuenta? Puede ser. Bueno, ahí bailaron los novios. ¿Y con qué música? ¿Se tiene audio eso? A ver, deja ver. Están bailando como una cancioncita, parece que ellos han bailado antes, ¿no? Porque les habrá puesto un DJ ahí. ¿Tus ojitos hechiceros no es? El arbolito. No, ojitos hechiceros. Yo digo que el otro año se casa por religioso. ¿Ah? La canción de su papá. La canción del papá, es que bueno, él vive del papá siempre.
Él ha vivido hasta ahora el papá, seguirá viviendo el papá. Yo no sé para qué me invitó a Mali si ella puede sola. Ay, no, pero es que yo quiero compañía a veces. Tú quieres alguien que te ayude. Ella no quiere rebote, quiere... Escúchame, ya. Y la hablemos ya de otra cosa, ya cambiemos de tema, ¿no? Es ya que sabes que yo no puedo hablar de los zapatos de imitación que compran en Plata. Ay, yo me los compro. Yo también. Para acá, para el programa, yo me los compro, claro. Y la gente en la foto me dice, ¡ay, qué lindo tus zapatos! ¿Son Mac and Mac? No, platanitos. Es que el presupuesto acá, pues, poco, ¿no? Pero, Mali. Y yo no voy a sacar mis zapatos de mi closet para traerlos acá. Ah, qué bueno. Qué bueno escuchar eso. No, pues no. No, además no, está bien. Está se maltrata. Bien. Y ya es tuyo, pues, ¿no? Es mío. Yo para los chancleteo en la calle. Termina el programa, salgo, ahí chancleteo todos mis zapatos. Lo del programa. Claro, porque los programas se te rompen en 3 meses y ya te compran otros, ¿no? Están escuchando, ¿no? Compran otros. Oye, pero este ha sido... Ay, ya dejemos la boda de lado. Salimos de casa. Ya veo que te incomoda el tema. No, ¿sabes por qué me incomoda? Ah. Porque yo uso los platanitos para la calle, madre. Pero bacán, pues. Mis zapatos de... Porque tienen buen look. De 100 soles para mis estrenos. Te juro que tienen buen look. Vale. Además, la gente no se da cuenta, menos que... Que vengas al programa en Magali, que te mire y te diga, ¡oh, estos zapatos! Mira, los míos son... Estos son Aldo, creo. Están lindos. Y son lindos. Son lindos. Bueno, ya hablemos de otra cosa que no ya, se Ya, hablemos de este año que y este plata, año ha sido... Magali, por favor. Un año de los zampais. Sí, y de grandes zampais. Ese de Yosmeri con el Hurtado. Con el Paolo Hurtado. Cola recontra cola. Escucha, me ha durado un año. Ha tenido vigencia un año. Porque además este desgraciado no la había dejado. Habían seguido viéndose escondidas cuando él le juraba a la otra que ya no y todo y trataba de comportarse, de ganarse el corazón de la mujer, engañándola otra vez. O sea, engañándola a las dos. Sí, porque claro. Ahí las dos pecaron de ingenuas. Pero yo creo que la última vez que salió, que te dio la entrevista, él estaba dolido. Él estaba despechado con Yosmeri. ¿Por qué crees que despecha? Me parece a mí que por el último videíto que ha salido. Pero eso fue después de que él habló. No, pero Magali, cuando Paolo Hurtado da la entrevista, primero vía Zoom, ¿tú le has visto la cara que pone cuando habla de Yosmeri? Yo... ¿Qué voy a estar en serio con todos los enamorados que he tenido que han sido fútbol? O sea, él estaba despechado. Pero también pasa que algunos hombres, en su machismo los peruanos, quieren salir con la chica que está de moda, claro. Que sale en redes, que sale en televisión, con la regia potona, con la más tetona, llamativa. Con la llamativa, con la que todos quieren, porque es como un logro. Un ponen en su lista, Yala, ¿no? Esto ya lo tienen porque ya tienen plata, tienen fichas. Yala por 5. Claro. Entonces, claro, están casados, no les importa. Entonces, Yala, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Para la mentalidad del peruano, estas chicas a las que hemos visto con varios novios, no son para su mentalidad machista. Para firme. Para catedral. Exacto. Son para capillita. No, pero ¿qué les pasa a estos por ese pensamiento tan cavernícola? Que se enamoran de ellas. Y ese es lo peor que le puede pasar. Ahora, yo te planteo la siguiente hipótesis en el caso de Paolo Hurtado. Uh-huh. ¿Qué tal si Paolo Hurtado en realidad de que estaba enamorado, con alguna parte del cuerpo estaba enamorado? Sí, claro, todos sabemos cuál. Exactamente, o sea, en algún lugar donde él tenía el corazón en ese momento, se enamoró. Ya. Y como se enamoró, sí pensó en que sea la firme, pero como le faltó valor... No creo. Yo creo que sí. Yo creo que ahí los amigos, los otros jugadores, no. La misma, todos diciéndole, recordándole quién era. Porque acuérdate que Yosmeri ha estado con algunos jugadores de fútbol amigos de él. Sí, claro, seguro. Eso no lo soporta. Pero Magali, el qué dirán es algo que no tolera. Los 5 mil soles mensuales uno no los da. Pero ellos saben que cuando se meten corazón, con... Ellos saben que cuando tienen una Yosmeri o una por el estilo... No, tienes que pagar. No, eso porque es... ellas valoran bien su belleza, todo, su cirugía, sus fotos, sus tetas, las valoran, la valorizan. Yo valgo tanto. Le ponen, ¿tú quieres le esto? Le ponen precio, que es diferente a ponerle valor. Bueno, le ponen precio. Le ponen precio. Yo sí siento... Ponen acaso etiqueta. Escúchame, yo sí siento que él se enteró de algo. Esa es mi opinión. Yo creo que él se enteró de algo y se sintió el más imbécil de la tierra. Y como sintiéndose tan imbécil, teniendo el ego y siendo el machista que era, salió a hablar literalmente porquería y media de la que había sido su pareja, su enamorada, su agarre, como lo quieras llamar. Esa es mi teoría, porque él estaba muy dolido.
demasiado dolido. Sentía que estaba hablando porque algo sabía. Yo creo que él sale a hablar cuando ella comienza a hablar y le duele las cosas que ella dice y las cosas que revela. Ustedes sacaron... Y también hay una cosa, que este hombre, no te olvides, que estaba dividido entre el deber y el affair. Y yo creo que la mujer, él quería reconquistarla, quería volver a la casa, volver al hogar. Él quería las dos. Claro, quería las dos, pero a ella tampoco la quería, no quería claro, perder a su familia. Él quería las dos, pero quería que las dos sean fieles. Ay, y que las dos tengan un solo marido. Ay, que era gracioso. Él. Es que claro, es así, es tan machista que cree que puede tener dos mujeres. Y a Rosa mujeres. Comenzó a llenarla de regalos, de flores, de detalles. Y a Yosmery también. También, claro. Y más él, regalos que detalles. Y él empieza a exigir a Yosmery un determinado comportamiento. Pero hay claro, mensajes que tú sacaste que le decían, ¿y a dónde vas? Cuando... Estos tramposos son así, pues. Estos tramposos ya. Quieren que su trampa le sea fiel. ¿Tú te imaginas un hombre con ese ego que se entere que no le están jugando del todo limpio? Ah, bueno. Sale y dice todo. Esa es mi teoría. Yo digo que esa es mi teoría, que se enteró de que ella salía con alguien que tiene mucho más que él, mucha más fama, mucha más plata, y le dolió. Oye, ¿quién? Ah, porque hasta ahora no he hecho público ninguno. ¡No! ¡Claro! ¡Ay, perdón! ¡Es mala educación contar secretos en público! ¿Tú crees? ¡Claro! Mil disculpas, televidentes, pero... Bueno, pero por no ahí pones. Creo que otro programa puso unas imágenes, pero yo no puedo decir, afirmar nada de eso, porque fueron otro programa, que no lo dijo tampoco rotundamente, ¿no? Solo dijo, este departamento parece... El edificio. El edificio aquí tiene fulano de tal, que ese es el carro... Y yo que creo es de... que esa hipótesis sí concuerda, porque si tú has invertido tanto tiempo, has puesto... Tanto chivilines. Escucha, todavía no llego a esa parte. Has puesto en juego a tu familia, la salud mental de tus hijos, has puesto tanto dinero... Y de pronto que te enteres que todo lo que tú estabas haciendo el papel de... Sí, estabas haciendo el papelón de tu vida. Papelolón. Entonces se sintió ridículo el exactamente, pobre. Exactamente, y salió... Se sintió humillado en su macho. Exactamente. Con uno, con alguien. O sea, él siempre, cuando habla de las parejas o de las personas con las que ella ha salido, siempre se ha sentido superior. Sí, sí, sí. Porque él tiene un nivel en el fútbol, un nivel económico. Pero cuando se enteró que... Lo miraban de arriba abajo y ya no le gustó, pues. Esa es mi teoría. Bueno, puede ser, pero finalmente teoría. Es un hombre mentiroso que le mintió a la mujer, que le mintió a ella, y al final no sabemos si finalmente Rosa lo habrá perdonado o no, pero sí este ampay que empezó en el principio de año demoró todo el año. Y hasta hace, creo que un par de meses atrás ya, hemos ya seguido hablando de eso. Ha terminado en juicios horribles, en cosas, además que nadie se imaginó ¿qué iba a pasar? O sea, que él iba a salir a hablar. O sea, que Paolo Hurtado le dé una entrevista a Magaly Medina. Cuando le he sacado la mugre a casi. No solo eso, sino que tú has descubierto todo. Sí, pues. Sí. Eso era imposible. Es que lleva al Cusco, oye, y eso es algo que, por ejemplo, ella no publicaba solo solita en Cusco. Eso nos marcó a nosotros. Claro, ponía su pie, el pie de él, ponían dos zapatillas, el pie de él, el pie de ella. Pero qué descarada, era zapato oye. Barato. Pero qué descarada. No, porque la mujer puede reconocer la zapatilla del marido, se exponía eso. ¿Y para qué lo subía? La ducha, por ejemplo. ¿Y para qué crees que la subía? Pero, qué feo, ¿no? Igual cuando todas ellas... las amantes siempre quieren que la mujer se entere, ¿no? Escúchame. ¿Por qué? Y cuando ella se pelea con él porque ella le empieza a exigir, también le subía, o sea, dejaba indicios sí, para claro. que se enteren. Sí, claro. Ah. Por eso dejaba tantos indicios que nosotros moscas comenzamos a seguir los indicios. Y ahí es que los atrapamos. ¿Y en qué terminará? No sé. ¿Te atreves a ser pitonisa, Magaly? Yo creo que... Yo con creo, toda tu experiencia. Yo creo que ellos... Puede ser que se vuelvan a juntar Rosa con... Ah, compa, ojalá. Sí. Ojalá por el bien creo, de las criaturas. Sí, pero un hombre que te ha mentido tanto tiempo... Él tiene tiempo, que ir a terapia. Sí, eso, él tiene que ir a terapia a larga yo no volvería a confiar en un hombre que ha mentido tanto, de esa manera tan descarada, que lo ha humillado públicamente. No, yo no. Y nomás, chao, sigue tu camino. Es que es lo más sano, pero yo creo que Rosa estaba en un momento muy complicado. Sí, es cierto. Bueno, gracias...
Mónica Cabrejo por habernos acompañado. No, oye, ¿qué planes para el próximo año? ¿Te despediste de Al Sexto Día? Sí, bueno, el 17 de enero vuelvo a la estación de Barranco con Las Mujeres Ya No Lloran, Se Poderán, Ya Están a la Venta. Y bueno, veremos qué pasa. Veremos qué se viene. Veremos qué más ¿Qué viene. Nos traen los aires Así es, veraniegos? Los nuevos aires. felices fiestas a todos. Gracias, Mónica. Nosotros tenemos algo para ustedes. Soy la flamante contratación de Kay Candela como bailarina. No me vendría mal. Una no. Copa de...